de nombre Diógenes Mena, de 2 años, a quien presuntamente esta le habría quitado la vida, producto de varios golpes en distintas partes del cuerpo, asunto que también se hacía de conducta reiterada por parte de la imputada en contra de la víctima menor de edad, que era su hijo. El Ministerio Público presentó un cargo de pruebas, documentales, periciales y testimoniales que fueron reproducidas durante el transcurrir de este proceso y que han servido de sustento a la acusación contra la imputada. Un patrón de conducta en relación a causar daño y sufrimiento a la víctima. Esto porque la imputada maltrataba de manera constante a su hijo y no le tenía ningún tipo de consideración ni ningún tipo de trato que se relacionara con el que debe de llevar una madre con respecto a sus hijos. Y aquí sabemos que el artículo 303 del Código Penal Dominicano sanciona los actos de tortura o barbarie. Y eso es lo que el tribunal ha podido destacar con relación al tipo penal que inicialmente le imputa el Ministerio Público a la imputada y ha quedado.